mundo invisible. Bueno, el libro El Mundo Invisible partió por una llamada que tuve de Gabriel Ibáñez proponiéndome hacer un libro humano ilustrado. Fue el segundo libro, el segundo proyecto de Poliponía. Ya estábamos haciendo en ese entonces El Bosque que Silba, estábamos próximos a lanzarlo. O tenía la idea de hacer un editorial especialmente de álbumes ilustrados. Me pareció excelente la idea. Aparte, yo había hecho un libro antes, 2 años antes, en 2008. Entonces yo estaba ya metido con la idea de hacer libros ilustrados. Y yo siempre había admirado mucho el trabajo de Fito. Conocía bastante su trabajo y siempre que veía un cuadro de él, un grabado, me imaginaba miles de historias. Lo que me plantea es, me dijo Fito, queremos hacer un libro que tú lo escribas y lo ilustres. Y yo ya tenía más o menos varias ideas por ahí, ¿no? Entonces lo que hice fue simplemente una de las ideas la desarrollé mejor y se la mostré y ya. Hoy quiero ver en el suelo el cielo, ver mariposas y sonrirle al viento. Hoy quiero escuchar tus pensamientos, ser parte de todo y de nada al mismo tiempo. Oh. La idea de musicalizar el libro surgió porque parte del espíritu de las presentaciones de Poliponía es, las presentaciones son siempre con una muestra de arte y con música, ¿no? Yo les propuse un poco hacer este tema y musicalizar un poco más de partes de libro para quizás volverlo un disco más adelante. Nos juntamos con Fito y con Karin para que cree una especie de soundtrack del libro, el cual también se iba a tocar el día de presentación. Me puse a trabajar, finalmente les gustó, entonces se presentó el día de la presentación del libro, se presentó la canción. Karin ya había tocado en una presentación anterior y me gustaba mucho lo que hacía. Entonces hicimos esta canción, metimos 2 temas más, los 2 temas instrumentales que había hecho, y Fito hizo una canción especial que te narra toda la historia en una canción, y así nació el disco chiquito de El Mundo Invisible. El personaje principal que fue elegido, que elegí que sea una niña, tiene que ver por varias razones. Primero, la idea era que el personaje tenga una visión muy ingenua, ¿no? Una visión muy como pura. Para mí el mundo femenino es un poco más cercano y lo conozco un poco más, porque aparte de eso tengo 4 hermanas mujeres, he crecido rodeado de mujeres y tengo 4 sobrinas mujeres. Entonces como que era como que la idea de hacer un cuento infantil, la prioridad era hacer un personaje femenino. El objetivo de Poliponía al lanzar estos libros, en realidad empezó como una misión, ¿no? La misión era hacer libros de calidad, que puedan competir con estándares internacionales, ¿no? Llevar el arte de artistas peruanos al formato de libro-álbum, ¿no? Que es un formato que siempre me fascinó porque se conjuga de una manera, ¿no?, precisa la literatura con el arte. Es un libro muy bonito, me gusta mucho la historia. Mis sentimientos hacia el libro del Mundo Invisible son muchísimos. Lo que siento con este libro, primero, con mucha satisfacción. De hecho, veo el libro y me remite a toda una época muy, muy especial. Siento que fue un libro que me enseñó mucho. O sea, de hecho, fue un proyecto que me gustó mucho. Sí, me ha dado mucha alegría. Que me ha traído grandes satisfacciones. Creo que a todos los que estuvimos involucrados
en el proceso del libro. Y recuerdo la etapa de creación del libro como un momento muy especial. Siempre es necesario salir para poder regresar.